¿Te falta algo? Sí, otro café. ¿Otro? ¿Llevas dos? Ya, necesito cafeína. Tengo que entregar un proyecto para clase y... Bueno, ayer ya me acosté a las 1000 y hoy voy a necesitar mucha energía. ¿Qué estudias? Estoy haciendo un módulo de ingeniería y tecnología. Ya ves. ¿Y eres del barrio? Porque nunca te había visto por aquí. Sí, vivo cerca. Lo que pasa es que antes iba al bar de la rotonda. Ah, ya sé cuál es ese bar. Qué rabia no haber venido a este bar antes, ¿eh? Las camareras de allí son muy bordes en comparación contigo. Bueno, mi padre siempre me ha dicho que a los clientes hay que tenerles contentos. Él nunca ha llevado un bar, pero es un gimnasio, así que más o menos... Pues tu padre tiene mucha razón. Pues sí. Me alegro de que te hayas cambiado de bar. ¿Y yo? Bienvenido a La Parra. Muchas gracias. ¿Tú vives por aquí cerca? Calle de Guijarro. Casi. Vivo en los edificios de Avenida Toscana. ¿Es un piso exterior? No, a ver, es que vivo en un piso interior y... Bueno, es que estaba pensando en cambiarme a algo más luminoso, ¿no? Y tu zona parece chula. Sí, la verdad es que está súper bien. Es una avenida muy grande y no tenemos edificios enfrente. Vamos, yo desde mi habitación tengo unos pedazos de vistas increíbles y me entra mucha luz. Eso está. Hola. ¿Qué te pongo? Ponme un café con leche y un bollo. Perdona, no, no hace falta que me pongas el café. Cóbrate, anda. Pues, gracias. Suerte con ese proyecto. ¿Pero qué haces? ¿Qué mira, chaval? Nada, estoy mirando a ver si se la quedó una moneda, pues, para ayudarla. ¿Qué moneda? ¿Le estás comiendo el culo con los ojos que te estoy viendo? ¿Tenés que estoy ciego o qué? Lo que estás es tonto. ¿Qué haces? ¿Qué Pati, haces? Pati, te está mirando con una cara de pervertido que no puede con ella. Bueno, creo que esto es un malentendido, ¿eh? Si os he ofendido a ti y a tu novio, disculpa. No, es mi novio y tampoco mi guardaespaldas, aunque a veces se le olvide. Bueno, sea lo que sea, lo siento. ¿De qué vas? Mira, Pati, que no me soportes, que me odies, lo que te dé la gana, pero ¿vas a aguantar que un tío venga aquí a tu trabajo a mirarte como un escaparate de Navidad? ¿Para fastidiarme a mí? Vamos a ver, lo primero, no hables de ese tío como si fuera un salido. Es un chaval del barrio muy majo y además es un nuevo cliente, ¿vale? Que es lo más importante. Y en segundo lugar, la que decide si me molesta, si me mira alguien o no, soy yo, ¿vale? No tú. Pati, tú estabas mirando al suelo. Yo le veía la cara. Yo sé cuando un tío le mira el culo a una tía con cara de cerdo y cuando no. Muy bien, y yo sé cuando un tío empieza a ser un poquito controlador, ¿eh? Y se pone en plan psicópata. ¿Lo dices por mí? Hombre. Vamos a ver, ¿ayer qué? ¿Con David? ¿Qué? ¿Cómo lo trataste? ¿Y David qué tiene que ver ahora aquí con nada de esto? Pues no lo sé. Igual piensas que por ser mi ex tienes algún tipo de derecho sobre mí o algo. Estás muy equivocado, ¿eh? Vale, pues ya está, Pati. Lo que tú quieras. La próxima vez que venga un tío y te trate sin ningún respeto, no voy a hacer nada. Mejor, porque yo me sé defender solita, ¿eh? Y sin armas. No me pongas el bollo. Se lo das al siguiente cerdo que venga aquí como recompensa. Genial. Bien, he hecho venir a Fede para que nos explique su teoría sobre el voyeur que ha tomado las fotos indiscretas a mujeres del barrio, entre las que se encuentra Lola. Cuando quieras. Gracias. Bueno, como sabéis, después de la metedura de pata del otro día con el látigo del invidente, tuve que revisar mis cálculos para descubrir exactamente el lugar desde donde se hicieron las fotografías. Las respuestas que obtuve eran completamente absurdas. Hice más cálculos y más cálculos y más cálculos, pero, en fin, lo único que parecía encontrar era que el que había hecho las fotos era un hombre suspendido en el aire. Hasta que caí en la cuenta de que la única respuesta posible era que las fotografías estaban realizadas con un dron. Las fotos... Repártelas tú. Bueno, como sabéis, los drones son aparatos voladores, pequeños, no tripulados, que se manejan por control remoto y tienen una cámara instalada que sirve para hacer planos aéreos. Últimamente han bajado mucho los precios y los han acercado al gran público. Tienen varios usos,
profesionales, pues como el control de incendios forestales, como arqueología o cámaras de seguridad. Y además también otros usos, digamos, más recreativos. A la gente le gusta mucho sacarlos para hacerlos volar o para grabar a las familias, de montaña. Vecinas sembradas. Pues, también. ¿Y otro día servirán para soltar una bomba o pasar droga? Vamos a ver, los drones no son malos en sí mismos. Son un medio que se pone en manos de personas. Y eso, lógicamente, les hace susceptible de ser un medio para delinquir. Bueno, Nacha tiene razón. Hace poco, en Inglaterra, un tipo usó una grabación de un dron para demostrar que su mujer le estaba siendo infiel. Y hace muy poco, también, en Mallorca, en una cala, dos chicas descubrieron que estaban siendo grabadas por un dron mientras tomaban el sol desnudas en su yate. No, que ahora, además de luchar con los malos, tenemos que luchar con robots. Bueno, es que el salido que me ha hecho esas fotos no es un robot. Es un cerdo normal y corriente que vive en el barrio y tiene un aparato de estos. Efectivamente. Nuestro voyeur es una persona con muy pocos escrúpulos y con ciertos conocimientos técnicos que utiliza una estrategia. A estas alturas, nosotros deberíamos conocer esa estrategia para poder adelantarnos en la medida de lo posible. ¿Y ahí qué podemos hacer? Bueno, él ha seguido colgando fotos, lo que significa que se siente impune. Así que no tendría por qué cambiar su rutina, ¿no? Así, vamos, que tenemos que localizar a esos drones. ¿Qué hacemos? ¿Pateando las calles y mirando? ¿Hay algún otro modo? Pues por mi parte, esto es todo. Jairo, ¿qué tal, tío? Pues mira, ahora de reparto. Eso está bien, yo vengo de ahí. ¿De ver a Pati? Oye, ayer fui un poco borde contigo. ¿Un poco? Bueno, un poco no, fui muy borde contigo. Tuve un mal día y lo pagué contigo, no sé. ¿Estás intentando disculparte? Sí, eso intento. Pues lo haces de pena. Lo siento, tío, te hablé muy mal, no tenía derecho a hablarte así. ¿Mejor? Muchísimo mejor, sí. Aunque hoy también pareces tener cara de pocos amigos. Bueno, pero eso tiene que ver con que Pati a veces me pone muy nervioso. Ya, ya me he dado cuenta de que entre vosotros a veces vuelan los puñales. Supongo que cuando alguien te ha importado tanto, cualquier chorrada te afecta, aunque no quieras. Sí, sí, sé que erais pareja. ¿Te lo ha dicho ella? Tú, desde luego, no. Siento no habértelo dicho yo. Déjalo. Lo hecho, hecho está. No pasa nada. Ya, pero te lo tenía que haber contado yo. Mira, ni Pati ni tú estáis obligados a contarle a nadie lo que habéis sido o habéis dejado de ser. Además que hace muchos días que te estoy rayando con mis movidas con Pati. Que si mis sentimientos, mis miedos, mis dudas con ella. Soy un bocazas, tío. Y te juro que si yo sabe lo que hay entre vosotros, nunca me hubiese metido en medio. Lo siento. No, tío, no vayas por ahí. Mira, para empezar, Pati y yo no tenemos nada. O sea que tú no puedes romper algo que no existe. Eso significa que los dos sois personas libres para hacer lo que os dé la gana. Y además, aunque ella no se lo crea, yo en el fondo siempre voy a respetar las decisiones que tome. Entonces, ¿de verdad que ya no estás por Pati? Una tía así es difícil dejarla escapar. No te voy a mentir, Pati durante mucho tiempo fue el centro de mi vida. O sea, no sabes la que lié para conseguir que ella quisiera salir conmigo. Y luego estuvimos juntos unas semanas, no más. Pero fue muy intenso y para olvidarla, Dios. Es alguien muy especial. Sí, lo es, pero no es para mí. Lo que te quiero decir es que en un momento decidimos ir por caminos distintos y yo estoy muy contento con el mío. Ahora mismo el centro de mi vida es mi trabajo en Transportes Quintero. Y hablando de eso, me tengo que ir al curro, David. Sí, sí, pero ya que por fin hemos hablado de esto, me gustaría que me dieras una respuesta clara. ¿Te molesta si sigo intentándolo con Pati? A ver, aquí qué es lo importante. Que Pati sea feliz. Y tú eres un buen tío, ¿o no? Sí, pues eso. De verdad, Mireia, ¿qué pretende? ¿Que nos pateemos las calles? ¿Qué? ¿Mirando al cielo o qué? Dando palos de ciego. Vamos a ver, sabemos cómo actúa. El radio de acción de su aparato es amplio, pero no infinito.
Además, en fin, tiene un perímetro de acción bastante recurrente y una horquilla horaria. Por el tipo de luz, podemos deducir a qué hora suele hacer las fotografías. ¿En qué horario suele hacerlas? Pues, insisto, por la luz, yo creo que de 4 a 6. ¿En su hora de recreo? Lo que es más relevante, siempre vuelve a por sus víctimas en busca de un material, digamos, más comprometido. ¿Comprometido? Es repugnante. Es repugnante. Pero como veis, mira, estas fotos están hechas el lunes y el miércoles. Misma víctima, misma hora, pero menos ropa. ¿Me estás diciendo que las fotos que me hace ese degenerado no le parecen suficientemente picantes? No, te estoy diciendo que es algo que hace de forma recurrente. Sigue un patrón. Muy bien. Hey, ¿dónde vas? Tengo trabajo, Elías. ¿Y esto? Esta tarde voy a librar y estaré en casa. De 4 a 6. Lola. Podemos usar tecnología antidrón. Podemos inhibir la señal para luego linkear el aparato. ¿Y con eso qué conseguimos? Rastrearlo. El dron nos puede llevar hasta el mirón. Te voy a enviar ahora por mail los tres perfiles que me interesan, ¿vale? Son los únicos tres que quiero ver. Y además quiero hacerles la entrevista yo personalmente. Pues porque a partir de ahora en Transportes Quintero vamos a valorar más la lealtad que la experiencia. Y quiero mirar a los ojos a todos los que vayan a entrar en esta empresa. Inma, te llamo luego. Tengo visita ahora. Chao. ¿Qué? ¿Qué tal va la búsqueda de personal? Últimamente está complicado encontrar gente leal, se lo digo yo. ¿Qué quiere esta, no? Le traigo un mensaje conciliador de mi patrón. Un regalo para su futuro nieto. No ponga esa cara. Debería estar contento. España es un país muy seguro para la familia de un criminal. No como Colombia. Lo aprendí mis años allí. ¿Sabe? Tuve allí un amigo que tuvo un nieto como usted. Santos se llamaba. El Sancocho de Medellín. Santos fue guerrillero en su juventud. Pasó del Ejército Popular de Liberación Nacional a las Autodefensas Unidas Colombianas. Y de allí se hizo sicario de uno de los cárteles más importantes del país. Un buen pieza, su amigo. No se crea, no era ningún sanguinario. Eso sí, era efectivo. Sabía cómo zanjar una discusión. Solo mataba cuando era necesario. Y a quien era necesario. Aprendí mucho de él. Bueno, al menos era una persona muy considerada, ¿verdad? Con los años se cansó de la guerra. Decía que la sangre de sus enemigos se le había pegado a la piel y que le pesaba. Mira, no sé qué cojones estás queriéndome decir, Tano, pero será mejor que lo hagas ya porque tengo mucho trabajo pendiente. Paciencia. Estoy terminando. La última vez que le vi, ya había tenido a su nieto y tenía razón. La sangre de sus enemigos se había quedado pegada a su piel. El líder de un cártel rival le estaba buscando para un ajuste de cuentas y cuando fue a por él, no lo encontró. Se había ido con un amigo a ver un partido de la selección colombiana de fútbol. A quien se encontró fue a su familia, a su mujer, a su nuera y a su nieto de un año. Un amigo policía me enseñó las fotos de la masacre. Le juro que jamás olvidaré las fotos de aquellos patucos. La guerra de las drogas arrasa todo a su paso. Culpables e inocentes, viejos y jóvenes. ¿Qué me estás queriendo decir, Tano? Estas historias de muerte deberían hacernos reflexionar sobre lo importante que es la vida. Por eso, mi patrón quiere desearle a usted y a su familia una próspera y larga vida, llena de decisiones acertadas. De acuerdo. Hasta pronto. Fernando, acabo de ver a Talon salir de aquí.
dicho que es un regalo? Esto no es ningún regalo, Jairo. Esto es una amenaza de muerte para el hijo de Alicia, para mi nieto, para tu sobrino. Somoza lleva un tiempo diciéndome que si no nos salíamos con él, terminará matando a toda mi familia como ya hizo con tu hermano. Lo voy a matar. Tranquilo, Jairo. Quédate aquí, no puedes perder la cabeza, te lo he dicho muchas veces. Pero Fernando, esa gente no avisa dos veces. Esa gente primero te mata y luego te deja un mensaje en una postal. Yo no me voy a quedar esperando a ver qué pone en la mía. Yo lo voy a matar. No, Jairo, quédate aquí, Jairo. Ven aquí. Comisario. Espero no venir en mal momento. ¿Puedo pasar? Sí, claro, por supuesto. Siéntese, por favor, siéntese. ¿Carrero? ¿Carrero, me recibes? ¿Campo de visión despejado? Perfecto. ¿Con quién hablabas? Con Carrero. Es el experto en tecnología antidrón. Estaba comprobando si tenía visibilidad. Vamos a ver, el plan consiste en inhibir la señal del aparato, ¿vale? Pero para eso necesitamos saber si tiene visibilidad plena y así podemos apuntar hacia él. Pero si lo vais a derribar, a lo mejor es peligroso, ¿no? No, lo vamos a apuntar con una señal, ¿eh? Lo vamos a linkar y luego lo vamos a reprogramar para recibir una respuesta RTH. ¿Y ahora para que lo entienda? Bueno, sí, RTH, la respuesta es una abreviatura de Return to Home, volver a casa. Consiste en que el aparato automáticamente vuelve a su origen, así que es tan sencillo como seguirlo y él nos va a llevar hasta el piloto. Vale, ahora entiendo todo. Pues nada, vamos allá, ¿no? Sí, parece que sí. Venga. Espera, si quieres me salgo, ¿vale? Claro, por favor. Pues esto es como un bañador, es un bañador, no pasa nada. Además que tienes que estar ahí para controlarlo todo, ¿no? ¿Somos profesionales o qué? Sí, somos profesionales, claro. ¿Se encuentra usted bien? Sí, me encuentro bien. Es solo que tengo una mañana bastante ajetreada, así que discúlpeme, comisario, porque creo que no tengo mucho tiempo para atenderle. No se preocupe, lo entiendo y siento haberme presentado sin avisar, pero estaba por la zona y he pensado que podríamos charlar un rato. Sí, no se preocupe, ya sabe que esta casa es su casa y que usted se puede presentar cada vez que quiera. Solo le robaré unos minutos. ¿Y esto? No me diga que tiene buenas noticias que contarme. No, por Dios. No, esto solo es un regalo para uno de mis empleados que acaba de ser padre. Verá, se trata de una visita más o menos rutinaria. Hace ya semanas que no nos vemos, desde la inauguración de construcciones SZ. Y bueno, parece que en este tiempo Alejandro Somoza ha conseguido instalarse en la ciudad de una forma, digamos que, tranquila, todo parece estar en calma. Bueno, eso está bien, ¿no? Bueno, sí, pero no suelo fiarme mucho de las apariencias. No sé si este es un periodo de paz o solo la calma que precede a una tormenta que nos puede atrapar a todos. Lo que sí tengo muy claro es que esta tranquilidad depende mucho del tipo de relación que hayan establecido entre ustedes. Comisario, entre el señor Somoza y yo no hay ningún tipo de relación. Hablemos claro. Sé que Somoza ha querido hacer con usted algún tipo de negocio y también sé que entre ustedes ha habido conversaciones. Conversaciones, no ningún tipo de negocio. Transportes Quintero y Construcciones SZ son dos empresas completamente independientes y así van a seguir siendo. ¿Se encuentra bien seguro? ¿Está usted sudando? ¿Sudando? Sí. ¿Yo? Pues... No lo sé, comisario. No me estoy encontrando muy bien desde esta mañana. No sé si es posible que haya cogido algún virus o... O sea, eso explicaría el temblor que tiene en la mano. ¿En la mano? No sé, igual. Seguro que está bien. ¿Hay algo que quiera contarme? Pues... Verá, yo... Julio, mira, qué bien que estás aquí, porque me gustaría presentarte al comisario Premón. Comisario, le presento a mi hijo. Anda, su hijo. No sabía que tenía un hijo aquí en Madrid. Bueno, he vivido casi toda mi vida en Miami con mi madre, pero ahora he decidido regresar para aprender de negocios con mi padre. ¿Es tu padre
Es un hombre muy astuto. Seguro que te puede enseñar muchas cosas, pero deberías cuidarle más. En ese estado debería estar en casa descansando. ¿Es verdad, papá? ¿Tienes mala cara? ¿Estás bien? Pues no, hijo, no. No sé qué me pasa, que no me estoy encontrando bien desde esta mañana, así que creo que lo mejor será que vaya a la farmacia cuanto antes a ver si me pueden dar algo. Comisario, si, no sé si le podemos ayudar en algo más. No se preocupe, solo lo que le he dicho y, por favor, manténgame informado. Sí, por supuesto, lo haré. No se preocupe. Encantado de conocerte. Ha sido un placer. Adiós. Comisario. Adiós. Cuídese. Gracias. Chao. Te llevo al médico. No, no hace falta que me lleves a ningún lado, Julio. Ya voy yo a la farmacia y le cuento los síntomas que tengo, así me darán algo. Espérame aquí. Fede, estoy con Carrero. Por aquí sigue despejado. Sí, por aquí tampoco vemos nada. Oye, ¿qué tal Lola? Muy bien, muy bien. Con un poco de frío, pero vamos, no se queja de nada absolutamente. ¿Sabías que las fotos que ese cerdo ha colgado ya están circulando por Sevilla? Bueno, lo sabes por Ramón, ¿no? El sevillano sé que te dice cosas tan bonitas. Sí, pero ya no me hace ninguna gracia que me digan cosas tan bonitas. Al final, que te alaben solo por tu físico puede llegar a ser vomitivo. Ya, bueno, te entiendo perfectamente. O sea, vamos, no porque me haya pasado a mí mucho, pero vamos, que te entiendo. Que sí, que es... En fin, que el físico no es lo importante. Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Elías, Elías, ¿me copias? El dron, que ya está aquí, a mis 10. ¿Lo veis? Espera, espera. Sí, 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 lo vemos. Bien, vale. Ahora te tienes que quedar muy quieta, ¿vale? Carrero necesita unos segundos para fijar su posición y así inhabilitarlo antes de que se escape. Pues tú ves haciendo todo eso y tal. Lo tenemos. El dron ha empezado a descender. Vale, muy bien. Eso es que Carrero ya lo tiene linkado. Vale, ahora tenéis que seguirle hasta el origen, ¿eh? No lo dejéis escapar. Venga, tranquilo, déjalo a nosotros, corto. Bueno, pues ya está, ya está. ¡Al fin! Madre mía, lo que ha costado. Sí, ha costado. Oye, muchas gracias, ¿eh? De verdad, no sé qué hubiéramos hecho sin ti. Hombre, por favor, somos profesionales. Eres un crack, de verdad. Igualmente. Al fin tenemos ese de probado. Ya, hala. Todo solucionado. El mensaje ha sido entregado, patrón. Sí, ahora solo hay que esperar a que entrenes razón. Ya sabe que esta gente no es buena descifrando mensajes. Sí, tienes razón, hay que tener paciencia. De acuerdo, no lo veo mañana en la oficina. Hasta mañana. Tranquilo, chaval. ¿Qué? ¿Por qué no me haces una de tus llaves ahora? Piensa bien lo que estás haciendo. Llevo meses pensándolo. Llevo pensándolo desde que murió mi hermano. Pero amenazar a su hijo... Eso no te lo voy a perdonar. ¿Qué te crees que haces? Esas cosas es mejor hablarlas mirándose a los ojos. Ya hemos pasado por esto, ¿recuerdas? Tuviste un arrebato y te lo perdoné. No cometas dos veces el mismo error. Quieres demostrar que eres un hombre y que me puedes pillar desprevenido. Muy bien, ya lo has hecho. Ahora demuestra que eres inteligente y baja el arma. Escúchale, Jairo. Será mejor que le hagas caso. No cometas ninguna tontería y baja ese arma. No, no, don Fernando. No es ninguna tontería. Tengo muy claro lo que estoy haciendo. Ya es hora de pasar a la acción con esta gente. Está bien, está bien, está bien, hijo. Tienes razón. Desde que esta gente ha llegado, solo nos han traído problemas. No han dejado de insultarnos y de provocarnos, de amenazarnos, pero nosotros también, a ellos, ¿entiendes? Si aprietas ese gatillo ahora, solo vas a empezar una guerra y se va a derramar mucha sangre. Ya se ha derramado sangre. Haz caso a tu jefe, chico. Y la guerra es inevitable, solo sería cuestión de más tiempo. No, 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 todo lo contrario. Aún estamos a tiempo de evitar esta maldita guerra.
Jairo, escúchame. Si disparas esa pistola, lo único que vas a conseguir es que ya no haya marcha atrás. Lo único que vas a conseguir es sentirte responsable para el resto de tu vida de lo que le pueda pasar a Alicia y a ese niño, ¿me entiendes? Jairo, baja esa pistola. Te lo pido, por favor. Jairo. Si hubiese disparado, ahora mismo estarías muerto. ¿Me oyes? No lo olvides, Tano. Y será mejor que se lo digas a tu jefe. No voy a seguir aguantando ni una sola amenaza más. Yo no quiero que haya ninguna guerra. Ni tampoco quiero que se derrame ni una sola gota de sangre. Ni vuestra, ni nuestra. Escúchame bien. ¿Qué era eso que me estabas contando antes de aquel amigo tuyo? ¿Cómo se llama? Mi amigo Sancocho. Sancocho, eso es, Sancocho. ¿No te decía eso de que la sangre de sus enemigos se le pega a la piel? Pues no lo olvides, tampoco, Tano. Porque si yo no lo llego a evitar, ahora mismo estarías muerto. Tenlo en cuenta. Es el edificio, tiene que ser alguno de esos áticos, ¿no? Pero ¿de verdad que no hay ningún nombre o identificador con nombres y apellidos del piloto? Nah, es muy difícil. Para usar un dron como hobby no hay que tener licencia, pero para hacerlo como profesional, sí. Cualquier caso, es prácticamente imposible conseguir el número identificador del aparato. Igual en 2019, 2020, con la nueva legislación europea, sí, pero de momento es imposible. Bueno, la gente debería usar estos drones con cabeza, si no esto va a ser un descontrol. Buenas noticias. El sistema de Carrero ha funcionado. Y además está exactamente en la misma localización donde perdimos de vista el dron. ¿Eh? Ahí lo tienes. Calle Guijuelo 21, sexto D. ¿A quién corresponde esa dirección? Bueno, es la vivienda de donde partió y aterrizó el dron. El dueño se llama José Sánchez Arana. Bueno, pero puede ser él o alguien que viva con él, ¿no? Aquí está. José Sánchez Arana. Es el hijo del dueño del piso. Así que ese es el imbécil que ha estado espiando a todo el vecindario. No sabéis las ganas que tengo de encontrarme con él cara a cara, en lugar de a través de este maldito robot. Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Voy a buscar a Nacha y traéis a comisaría a este niñato, ¿vale? Buen trabajo, Fede. Vamos, Lola. Venga. Hola, hola. Hola. Justo. Justo Ramírez. Federico Martínez, ¿verdad? Eso es. Siéntese, por favor. Bueno, no sabe la alegría que me da verle, ¿no? Pone usted difícil. Me gusta estudiar detenidamente los casos. Por eso le he pedido tanta información a través de la web. Y si le digo la verdad, no suelo quedar con posibles clientes fuera de mi consulta. Le pido disculpas. Es que tenía miedo a quedar en la consulta. ¿Miedo? ¿Por qué? Bueno, ya sabe lo que se habla sobre las terapias alternativas, ¿no? Prefería estar en un lugar cómodo, cerca de casa. No es desconfianza, ¿eh? Sino que así prefería que la primera vez no fuera a la consulta, vamos. Está bien, como quiera. Lo importante es que está buscando una solución a su problema. Y siento mucho lo que está sufriendo. Un tumor hepático no es nada fácil de sobrellevar. No se lo puede ni imaginar. Sí, ¿usted ha tratado algún cáncer de ese tipo? Sí, muchos y con excelentes resultados. ¿Ah, sí? Sí, pero antes de nada me gustaría saber por qué ha decidido apostar por la terapia protomolecular. Bueno, no más que ir a hospitales y venga a hacerme pruebas, ¿sabes?
ecografías, resonancias, análisis y al final vienen a concluir lo que yo ya sé, que tengo cáncer. Es desesperante, sí. Sí, que lo es, sí. Además, los médicos lo único que te proponen son tratamientos muy agresivos. Quimioterapia, radioterapia. Mi madre murió de cáncer de pulmón, ¿sabe? Lo único que consiguieron fue que perdiera el pelo, la energía y destrozarle el cerebro. Por eso cuando vi su web me llené de esperanza. ¿Usted cree que la terapia protomolecular puede hacer algo por mí, doctor? En primer lugar, no soy doctor, soy terapeuta natural. Anda, creía que... Bueno, realmente es solo una cuestión formal. Mis conocimientos médicos están fuera de toda duda. Lo que pasa es que la medicina tradicional depende financieramente del sector farmacéutico y eso la ha condenado. Por eso yo prefiero usar terapias alternativas. ¿Cómo cuáles? ¿A qué se refiere? El sistema tradicional de medicina no es más que un engaño pensado para exprimirnos. Habla usted con mucha rotundidad. Porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. El sistema sanitario convencional quiere ocultarnos lo que realmente puede sanarnos, nuestro propio organismo. O sea que no tenemos que hacer nada, nos curamos solos. No es tan sencillo. Tenemos que ayudar a nuestro cuerpo. Estimular sus mecanismos sanadores de forma natural. Con algo tan sencillo como las vitaminas C y B17. Vamos, quiere decir con comprimidos como los que nos daban de críos, ¿no? No, esos complejos vitamínicos no tienen el nivel de concentración adecuado. Nosotros en la clínica inyectamos un concentrado de vitaminas de forma intravenosa. Esto ayuda a destruir las células cancerosas, aumentando la producción de peróxido de hidrógeno. Agua y oxígeno. Así es. El oxígeno penetra en la célula y la destruye por completo. Está ampliamente documentado. ¿Y la vitamina C? La vitamina C mejora el sistema inmune y, sobre todo, refuerza la producción de interferón. Que curamos un tumor de hígado con zumo de piña, ¿no? ¿Es eso? Perdón, es que es una broma de mal gusto. Me ha salido mal. Es que estoy muy nervioso. Disculpe, estoy deseando iniciar el tratamiento. ¿Y cuál va a ser el coste? Doctor, gracias por el antibiótico que me recetó. Así que es médico. ¿Qué tipo de encerrón es esta? ¡Un momento! Perdone, pero no tenemos nada más que hablar. Pero yo sí, le guste o no, me va a escuchar. ¿Qué pasa? ¿Colabora con la policía? ¿Con un periódico? ¿Es uno de esos médicos conservadores que lucha contra el progreso? No, solo soy un buen amigo de una de sus víctimas. Yo no tengo víctimas. Trato a personas a las que ayudo de forma altruista, informada y consentida. ¡Venga ya, hombre! ¡Deje de hacerse el digno, hombre! Que le acabo de quitar la careta ahí mismo dentro del bar. Su charlatanería no vale absolutamente para nada. Peor, su temeridad era que está matando a la gente. ¡Usted! Fue el que mató a mi amigo. Se llamaba Mateo, tenía un cáncer hepático, no sé si lo recuerda, y era perfectamente tratable. Usted lo condenó a muerte con su porquería de oxígenos, de vitaminas inocuas y su charlatanería pseudocientífica. Le digo que me dejen. Perdón, ¿qué está pasando aquí? Este hombre me está molestando, policía. Este es el farsante. Acabo de hablar con él en el bar. Ya sé cómo trata a sus clientes, diciendo que la medicina no existe y que él es el único salvador. Si me está acusando de intrusismo, se equivoca. Yo jamás me he presentado como médico. En cuanto a sus acusaciones de estafa, ¿en qué se sustentan? Yo no le he pedido dinero, ni he tratado de engañarle. Al contrario, le he ofrecido un tratamiento legítimo. ¡Un fraude! No, señor. Un tratamiento académicamente documentado con la sana intención de ayudarle. Le aseguro que todas las personas que han venido a mí lo han hecho voluntariamente y han firmado un papel de consentimiento informado. Aquí la única persona que me ha engañado es usted. Este hombre se ha inventado un nombre falso para engañarme y citarme en ese bar. Y ahora no deja de insultarme y acosarme en público. Bueno, cálmense, por favor. ¿Eh? Si no va a detenerme, me gustaría irme de aquí. No tengo motivo para hacerlo. Es lo que pensaba, gracias. ¿Pero se puede saber qué estás haciendo? ¿Cómo se te ha ocurrido llegar tan lejos? Tenía que hacerlo, Claudia. ¿Y qué has conseguido? Nada. Ponerle sobre aviso. Ya te dije que no era un hombre desesperado vendiendo remedios de vudú. Este tío ha montado un entramado muy lucrativo y legalmente impenetrable. Lo he grabado todo. He querido pillarle en un desliz para poder ayudarte a denunciarle. Pero nada, es muy listo y no ha soltado prenda. Además, es un malnacido. No tiene ningún tipo de empatía. Cuando le hablé de Mateo, ni siquiera se inmutó. Antonio, tienes que acabar ya con esta guerra personal que tienes contra este sinvergüenza.
Algún día cometerá un error y entonces caeremos sobre él, pero no puede seguir obsesionado, de verdad. Venga. Vamos para casa, te acompaño. ¿Vale? Venga, me tomo la tarde libre y así me quedo. ¿Tú podrías echarle un ojo a mi ordenador que me va lentísimo? ¿Tú crees que me habrán metido un virus? ¿Me has metido un pendrive o algo? No, y si lo hago, le paso el antivirus. ¿Y sabes lo que le he metido también? La grapadora. Perfecto. Y una ensaimada de Mallorca también. Estupendo. Fede. ¿Qué? Que no me estás haciendo ni caso. Perdona, es que estoy un poco nervioso con lo del mirón y... Pues mira, no deberías. Estáis locos, joder, que no he hecho nada. No, lleva negando la mayor desde que te hemos puesto las esposas. Mira que le hemos aconsejado que se estuviera calladito, ¿eh? Sí, además yo no creo que este pajarito mienta. No, estáis perdiendo el tiempo conmigo. Yo no he hecho nada. Este es el dron que se usó para hacer las fotos. Os equivocáis, ¿eh? Bueno, estáis cometiendo un error muy grave. ¿Tú crees? ¿Qué pasa, que con ropa no me reconoces? No sé de qué me habla. Te hablo de vulnerar el derecho a la intimidad de muchas mujeres en este país y luego de compartirlo en Internet. Te hablo de una actitud despreciable por la que vas a pagar. Yo no he hecho nada de eso. ¿Bueno? ¿Y por eso no me miras a los ojos? Bueno, yo creo que lo mejor será que nos lo llevemos a la sala de interrogatorios y esperar a su abogado para tomarle declaración. Sabemos que ese dron es tuyo y para qué lo utilizabas. Por lo menos ten la valentía de reconocerlo, ¿no? Por mucho que sigan intentando amedrentar a mi cliente, no van a conseguir una declaración incriminatoria. Mi cliente les ha dicho la verdad desde el principio. Efectivamente, el dron es suyo, pero el uso del aparato ha sido puramente lúdico. Se trata de un hobby, nada más. ¿Ah, sí? ¿Considera un hobby espiar a las vecinas y hacerles fotografías para subirlas en las redes? ¿Sí? A usted le recomendaría que revisara bien la jurisprudencia en este tipo de casos. Sin ningún indicio del vínculo entre el dron y las fotos, no pueden hacer absolutamente nada. Vamos a ver, sus compañeros han examinado todas las pruebas y no han encontrado nada. Les hemos facilitado el teléfono de mi cliente y tampoco han encontrado nada. Cada segundo que mi cliente pase en esta comisaría es, aparte de una pérdida de tiempo, una humillación absolutamente innecesaria. Así que si nos disculpan, ya tienen... Todavía no hemos terminado aquí. Me temo que sí. Puede llevarse al chaval. Buenas noches, caballero. Márquez. Suéltale. Le teníamos agarrado por las pelotas, hubiera cantado de plano. Elías, todo este asunto de los drones es tierra de nadie y lo sabes. Estáis dando palos de ciego. Os he dejado tiempo extra y eso que el teléfono en mi despacho está que arde. Ese chico es el hijo de un importante promotor inmobiliario. ¿O pensáis que ese chaval se puede pagar a un abogado tan pijo? ¿Por eso le ha dejado marchar, comisario? ¿Porque es el hijo de un amigo suyo de pádel? Elías, te lo advierto. No me hables en ese tono. Esa no es la cuestión. La cuestión es que no habéis sabido rematar una operación policial. Esa es la cuestión. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Sí, sí, tranquilo. No es nada. Solo que me duele un poco la cabeza. Eso es la impotencia. Nos matamos el día a trabajar y al final el malo se va de rositas. Es normal que enfermemos. Venga, vámonos. Verás, Jairo, yo entiendo cómo te sientes y de dónde puede surgir todo ese impulso, pero es que no nos podemos permitir actuar de una forma tan visceral. ¿Y cómo lo hace, don Fernando? ¿Cómo consigue mantener la cabeza fría? Pues no lo sé, hijo, no lo sé. Porque no te creas que me resulta nada fácil. Verás, cuando Tano salió de aquí dejando esos malditos patucos azules, lo único que quería, de lo que me entraron ganas, era de salir corriendo, cogerlo y machacarle la cabeza. Pero no pude, maldita sea, porque en ese momento se presentó el comisario y tuve que quedarme aquí, temblando de los pies a la cabeza. Y no temblaba precisamente por miedo, ¿no? Temblaba de pura rabia.
temblaba de puro instinto asesino, porque lo único que quería era tener la cabeza de Somoza colgada aquí en mi despacho. Pues justo eso es lo que siento yo. No me importa morir, Jairo. Estoy preparado. Porque yo he elegido esta guerra. He cometido muchos errores en mi vida. Y tengo muchos pecados por los que pagar. Ya, pero Alicia no. Eso es, hijo. Eso es. Tenemos que protegerlos. Alicia y al bebé. Y lo tenemos que hacer juntos, tú y yo. Tenemos que hacer todo lo posible por ponerlos a salvo. Y solo entonces, en ese momento, será cuando podamos ir a por Somoza y acabar con él. Jairo, hoy has hecho una cosa que está muy bien y me siento muy orgulloso de ti. Has sido capaz de controlar esos demonios que te salen de dentro. Pero mañana tienes que hacer lo mismo. Mañana, pasado, el otro y el otro. Y así, hasta que yo te diga, hasta que llegue el momento y podamos acabar con Somoza. ¿Entiendes? Vale, pero quiero pedirle algo. Tú dirás. Cuando llegue ese momento, cuando tengamos vía libre para darle a ese hijo de perla lo que se merece, tengo que ser yo el que apriete el gatillo, don Fernando. Luego, si quiere, le corta la cabeza y la cuelga aquí en el despacho, pero matarlo lo tengo que matar yo. Está bien. Está bien. Tienes mi palabra. Muchos. Un par de hojas más, sí, ya. Pero si es el famoso Yayo Cárdenas. Pero bueno, Nerea Ocaña. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Si es que estás igual que la facultad, madre mía. Espera, abogada de oficio. Así es, a ratos. Me acuerdo muchísimo de ti, de cómo competíamos en la facultad para ver quién sacaba mejores notas, ¿te acuerdas? Siempre ganabas tú, vamos. Sí, sí, si hubieras dedicado más tiempo a estudiar y menos a ligar con las de primero. Oye, que sepas que si yo le dedicaba tiempo a las de primero era porque tú no me hacías ni caso. Tú eres la primera de mi ranking y por mucha diferencia. Sigue intentándolo, esta vez casi me lo creo. ¿Y qué haces por aquí? Es mi abogada. Vengo a representar a Lola Ramos y a una decena de mujeres que han visto vulnerado su derecho a la intimidad por tu cliente. Ya veo. Pues qué casualidad. Oye, espero que no te metas en el mismo bucle que los policías, que me acabo de comer con patatas. Sabes que sin vinculación con las fotos puedes ir olvidándote del artículo 18. Derecho al honor. Tranquilo. Intentaremos ir a por el 18 y unos cuantos más. En el caso de Lola Ramos, emprenderé acciones por haber violado la intimidad de su domicilio. Tengo testigos policiales que vieron el dron de tu cliente frente a su ventana. Por lo que te aconsejo repasar el artículo 197.1 del Código Penal, por revelación de secretos, y ya de paso el 197.3 por la difusión de las imágenes. Eso suponiendo que puedas demostrar que mi cliente las hizo públicas. No va a hacer falta. Tengo pillado a tu cliente, pero no por ahí. Es más, teniendo en cuenta la que le puede caer, va a confesar hoy. Sí, seguro que sí. ¿Y por qué iba a confesar? Vamos a ver. Porque al margen de las fotos, tu cliente ha cometido numerosas irregularidades. Para empezar, la ruta de esta tarde y que tenemos registrada, es totalmente inaceptable para un dron sin licencia. Ha sobrevolado ilegalmente una zona urbana que incluye un parque infantil, con el agravante de que el dron voló fuera del alcance visual del piloto. Tranquilo, que no tienen absolutamente nada a lo que agarrarse. Ocaña, sabes también como yo que las leyes sobre drones están en mantillas. Lo sé, Cárdenas, y como no hay una ley propia, las multas las regula la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Es decir, como si fueran aeronaves. Por lo que estamos hablando de unas multas que podrían llegar a los 225.000 euros. Y créeme, me he mirado muy bien la jurisprudencia, no voy de farol. ¿Eso es cierto? Si yo fuera tu abogada, te aconsejaría confesar y pagar tus deudas con estas mujeres antes que arruinar a tu familia. Pero como no lo soy, te voy a hacer pagar por todos y cada uno de tus delitos. No, no puedo arriesgarme a pagar todo ese dinero. Mi padre ya está bastante enfadado. Quiero volver a declarar. Oye, espera un momento. Vamos a ver, ¿tú qué pretendes hacer? ¿Hundirme? Solo pretendo que la gente humilde tenga una defensa legal, tan buena como la que puedan pagar los ricos. En este caso, incluso mejor. Así que tú decides, o confesión, o voy a por todas. Chica lista. Está bien, trato hecho. Espero volver a verte por aquí, porque te la voy a devolver, no te quepa duda. Además, eso me motiva, me parece estimulante.
Si antes eras buena, ahora eres... Buah, espectacular. Mira, lo que has hecho es deleznable. Pero si confiesas, podrás pagar tu deuda con la ley. No es tarde para reparar todo el daño que has hecho a las mujeres que has estado espiando. Será mejor que te vayas a descansar. ¿Qué quieres? ¿Qué tal, Alicia? Nada, solo quería saber cómo estás, cómo te encuentras. La verdad es que no entiendo a qué viene esa pregunta. ¿Qué has estado bebiendo? ¿Quién, yo? No hasta ese punto, claro. Los extraños no se llaman por la noche, no se preguntan cómo están. Y eso es lo que somos nosotros, extraños. Pues no lo sé, supongo que estoy de buen humor a pesar del día que llevo. Ya sabes que siempre me hace muy feliz escucharte y saber que estás bien, no sé, que estás a salvo. Mira, ¿sabes qué te digo? Que no estoy para adivinanzas, así que no vuelves a llamarme nunca más. Julio. ¿Te encuentras mejor? Sí. Creo que sí. No sé qué me ha podido pasar esta mañana. Supongo que estaría algo destemplado. No sé. Bueno, vale, creo que estés bien. Aunque es una pena que no hayamos podido ir al cine juntos. Vengo de ver un peliculón. De esas de darle luego a la cabeza. Vaya, pues menos mal que no he ido contigo al cine, porque con el día que llevo no estoy como para ir a ver películas que me hagan pensar o darle más vueltas a la cabeza. Pues a que no sabes... ¿A quién me he encontrado en la salida del cine? ¿A quién? Al principio me costó reconocerlo, solo la había visto en el periódico. El constructor este amigo tuyo, el colombiano, Alejandro Somoza. ¿Y habéis hablado de algo? ¿Te ha dicho algo? Sí, se me ha acercado él. Me ha preguntado si había recibido no sé qué regalo. También me ha pedido que te mande recuerdos. Muy majo me ha parecido el tío, la verdad. Papá, te espero fuera, ¿vale? Hasta luego.